Bienvenidos al programa 19 de Cuerpos Perfectos. Para los que pensabais que quizá nuestra andadura sería corta, ya estáis viendo que seguimos para adelante y aún nos queda mucho tiempo para demostrar que este puede ser un programa de referencia dentro del sector de la musculación y el deporte en general, y puede que pronto tengamos sorpresas agradables. En este caso, hoy vamos a tocar en el apartado a fondo la entrevista semanal, una entrevista a Xavi Molina. Xavi Molina es director del Virgin Active Las Rozas, un gimnasio espectacular donde nos brindaron las instalaciones para hacer la entrevista y algún reportaje. Y también es un ex competidor de fitness, campeón del mundo de fitness masculino y campeón y subcampeón de España de culturismo. Luego pasaremos al apartado flash, donde estuvimos en Tarragona en una tienda de nutrición regentada por Toni Portet, que es dietista, que nos hablará sobre las dietas. Es la tienda Powerhouse. Pasaremos después al apartado de nutrición y entrenamientos. En este caso hablaremos sobre entrenamiento y de la importancia del cardiovascular. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿De qué forma hay que hacerlo para rentabilizar el consumo de grasa? Para que os quede de una vez claro que no por mucho correr quemaréis más grasa, como no por mucho madrugar amanecerá más temprano. Y luego pasaremos a un reportaje especial sobre el Arnold Classic Amateur de este año IFBB, que hace pocas semanas se ha celebrado, y gracias a la colaboración de uno de los mejores culturistas españoles, Ángel Higueras, vamos a cubrir un reportaje donde veréis cómo transcurrió el campeonato y cuál fue el papel de nuestros representantes. Un digno papel, a pesar de que las puntuaciones quizá en este caso no fueron todo lo justas que debieron ser. Seguimos entonces con el programa. Bienvenidos al apartado a fondo de Cuerpos Perfectos. En esta ocasión estamos en Madrid, en el Virgin Active Las Rozas, y tenemos con nosotros al director del centro, Xavi Molina. Gracias por prestarte a la entrevista. Muchas bienvenido. Gracias a ti. Pero bienvenido sería yo, que he llegado aquí. Muchas gracias a ti, desde María Forte. Gracias. Bueno, para empezar, podríamos comentar, ya que eres el director del centro, ¿cuánto tiempo llevas vinculado al tema de centros deportivos en los cargos de dirección? Estupendo. Mi trayectoria empezó como gestor de un centro de fitness en el Virgin Active de Vallés, en Barcelona. Hará 4 años, allá estuve 1 año y medio, y desde hace 2 años y medio estoy dirigiendo el centro de Las Rozas, aquí en Madrid. Muy bien. Y tengo entendido además que el año pasado fuiste elegido como número 1 en cuanto al éxito, en cuanto a los clientes que tienes, ¿no? De los Virgin Active, ¿no? Sí, sí. Cada año hacemos en la fiesta anual de la compañía en España, en Iberia, hacemos una entrega de premios por los departamentos y por el club. Y sí, el año pasado fui nombrado el club, no yo, el mejor club de España y Portugal. Bueno, el club no tú, pero tú lo diriges. Sí. En este caso, ¿eh? Entonces, la gente que entienda lo que quiera. Bueno, y entonces yo también me interesaría saber, porque tanto aquí como en el del Parc Vallès, el de Terrassa, el Virgin Active Terrassa, he observado que son gimnasios que, dentro de lo que es una cadena, una macro cadena de gimnasios, sí que veo algo diferente que no veo en otros gimnasios. Es decir, quizá la política para captar personal o el ambiente que se vive, incluso el diseño de las instalaciones, es diferente. ¿Qué es lo que vosotros buscáis en alguien que venga a pediros trabajo? ¿Qué le exigís? Para nosotros es muy, muy importante que una persona tenga don de gentes. ¿Por qué? Porque al final todo el tema técnico se puede ir adquiriendo. Claro.
el don de gentes no se adquiere, se tiene. Exactamente. Entonces, para nosotros es muy importante que esa persona le guste hablar con la gente, le guste relacionarse con la gente, solucionar sus problemas, sus dudas, y después nosotros ya nos encargaremos de ir mejorándolo poco a poco a nivel técnico. Evidentemente tiene que tener nociones técnicas para los departamentos en los que vaya a trabajar, pero no es nuestro punto más importante a la hora de decir tú si eres un posible empleado de Virgin Active o no. O sea, sociable y sobre todo capaz de involucrarse plenamente en su trabajo y que le guste el trabajo que hace. Por supuesto. Muy bien. Por supuesto. También me gustaría preguntarte qué ideas tienes respecto al gimnasio o qué ideas se están ocurriendo para potenciar aún más la afluencia de público. A ver, nosotros cada año nos marcamos como compañía, no solamente en España y Portugal, sino en todo el mundo, unas directrices las cuales tenemos que intentar llevarlas al 100%. Hay unos cánones que tiene la compañía, no solamente de centros de fitness, sino toda la compañía del grupo Virgin, tanto las compañías de trenes como aerolíneas y los claro. centros de fitness, que son los valores corporativos. Esos valores corporativos, tanto los mandos tenemos que tenerlos muy claros, como sobre todo el personal, el instructor de fitness, el empleado de recepción, el socorrista, no solamente los tiene que tener claros, sino que los tiene que interiorizar, hacerse los suyos, porque de esta manera es la única que realmente los pueda transmitir al cliente. Entonces, estamos en una situación económico-financiera en el país un poco complicada. Entonces, hay uno de los valores que es la relación calidad-precio, en la que tanto el año pasado como sobre todo este, vamos a hacer mucha incidencia. Es decir, por el mismo precio, dar mucho más. Si el producto es bueno, aunque el precio no sea muy, muy bajo, si tú das mucho más, al final, el valor es muy menor. Pues ese parámetro lo tenemos muy muy claro y es en el que nos focalizamos en 2009 y vamos a focalizarnos igualmente en el 2010. Muy bien, Javi. Entonces, otra pregunta, porque yo sé que tú has practicado el fitness de competición sí. y has sido campeón internacional, campeón del mundo. Exacto. Y sé que también luego, con un progreso evidente en cuanto a tu masa muscular, te pasaste por probar, y porque también te gustaba la categoría de culturismo propiamente, y fuiste sí. también subcampeón de España, subcampeón o llegaste de España. A ser bueno, sí. casi un campeón nacional. Sí, 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 sí. Es curioso que coincidan en ti estos dos factores, ¿no? El sí. competidor y el de directivo. Evidentemente, sí. el de directivo tienes unos estudios, tienes una preparación sí. intelectual previa para poderlo ser, sí. pero que casi nunca coincide estas dos cosas en un cargo como el tuyo. Yo creo que al final, que una persona que está dirigiendo un centro haya sido un practicante empedernido de lo que ahora estás dirigiendo, te da una visión mucho más amplia y mucho más real y también. Mucho más real de lo que realmente pasa en los centros de fitness. Exactamente. ¿Qué pasa en los centros de fitness? ¿Qué es lo que el socio quiere? Si tú has estado involucrado, has estado practicando durante muchos años, realmente captas algunos detalles que si es una persona que viene de fuera o no ha practicado,